Yo primero quiero destacar el compromiso por parte de ellos, el compromiso por parte del presidente del club, el presidente del barrio, el compromiso de la gente, de la sociedad, porque hacen un esfuerzo enorme, la verdad que es un esfuerzo muy grande, con muy pocas cosas, sacan a los chicos de la calle, y muchos adultos también, y les dan un lugar de contención que es acá, jugando a la pelota, ¿cómo se llama? Jugando a la pelota. Por eso estamos trabajando en todos los barrios de Posadas, con todas las comisiones, estamos trabajando también con los clubes, justamente para nosotros poder aliviar un poquitito el gasto que muchas veces tienen en comprar la pelota, en comprar la red, en comprar las camisetas y toda la indumentaria deportiva. Es importante que en Misiones la iniciativa la tome la sociedad en esto, muy importante. Y nosotros como Estado Provincial simplemente lo que hacemos es ayudamos, acompañamos y aportamos, ¿no? Fíjense que terminamos de cerrar la posibilidad que también todos estos chicos que están acá tengan la posibilidad de tomar una merienda. Es que no es menor, que es algo muy importante, pero que hace también esto a el plan que tienen los mismos chicos del barrio, los mismos jóvenes. Así que vamos a ayudar y vamos a acompañar siempre estas acciones, ¿no? Los chicos también están muy comprometidos y también lo decía usted que hay un plan integral de iluminación de espacios públicos y que bueno, también por supuesto el barrio Primero de Mayo también va a disfrutar de esto, ¿no? Sí, nuestra idea es tratar de, aunque sea con lo mínimo, ir iluminando los espacios públicos. La iluminación es fundamental, no es barata, es cierto, pero es necesaria y fundamental en una provincia como Misiones donde las temperaturas son extremas en el verano, hemos pasado a tener las temperaturas más altas de la Argentina, inclusive acá en nuestra ciudad, y desde las 8 de la noche en adelante, estos son espacios que se pueden aprovechar muchísimo, pero muchísimo si los tenemos iluminados. Hoy no los tenemos iluminados y perdemos ese tiempo. Es un tiempo más donde los chicos o los adultos también, porque hay mucha gente que trabaja y que no puede venir a disfrutar de un evento deportivo en horario de la siesta o en horario de la mañana. Así que bueno, en ese programa integral que ya lo estamos haciendo, lo hicimos en el barrio Santa Rosa, lo hicimos en dos o tres lugares, también vamos a incluir al barrio Primero de Mayo para que podamos iluminar este espacio público y la gente pueda utilizarlo también hasta más altas horas de la noche. Vicegobernador, la última, al menos de mi parte, ¿no? Hablamos del Depor Bono, también se hizo entrega hoy aquí al club y bueno, es un compromiso también que se decía de que cada peso que se venda o que se recaude con estos bonos queda en el club, ¿no? Yo en eso quiero destacar algo. Muchas veces se busca la unificación de los clubes. Dice, bueno, ¿por qué hay 10 clubes en la C, 10 en la D? Yo siempre digo que cada uno tiene su sentido de pertenencia. Y los espacios están y hay que ocuparlos. Vos no ahorrás absolutamente nada juntando dos o tres. Hacés sinergia, sí, puede ser. Pero cuando la iniciativa la toma el barrio, vos tenés que ayudarlo y acompañarlo. El Depor Bono es una herramienta que tienen los clubes justamente para esos gastos menores. Cuando van a jugar su campeonato, ya estamos hablando de la competencia en sí, tienen que pagar los árbitros, tienen que movilizarse, tienen que pagar la custodia policial en muchos casos, y hoy se siente mucho. Y entonces nosotros lo que queremos es que esos clubes sigan conteniendo como lo están conteniendo ahora. Y si lo podemos ayudar y acompañar con el Depor Bono, que son unos pesos importantes y que le queda 100% al club, ahí vamos a estar y por eso hoy hacemos entrega del mismo acá también en el barrio Primero de Mayo.